Hola a todos, estoy muy agradecido para ser otra vez aquí en Chivereto. Yo ayudo a los orfanatos y las escuelas en Uspantán. Pero aquí es un diferente tipo de jugar. Y sí, algunos de ustedes tienen un poco de experiencia o más experiencia con boxeo. Por favor, decirme, porque yo también quiero participar en el evento de boxeo. Pero muchas gracias por todas. Y voy a decir algunas palabras en inglés. Welcome to all the English-speaking audience that's here. It's going to be a wild, fun time. Muchas gracias a todos. Matios, Matios. Nuestros ancestros. Por favor, los pugilistas del lado norte, traten la manera, por favor, de subir en orden. No pueden subir de una vez. Otro combate más. Como lo decía, saludos cordiales a mi hermano Juan Bayardo Hernández Hernández allá en Michigan, Detroit, allá en Grand Rapids, a Dylan. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, dice, Jerry va a pelear. Va a pelear, va a pelear. Exactamente. No, Jerry se pone los guantes para no golpearlo. Claro que sí. Muy bien, mire, acá es una demostración. Este chavalo es de verdad que aplauso para este chavalo de playera roja, por favor. Bien, entra, es tremendo. Trata la manera de pelear con Jerry, pero Jerry está tratando la manera de defenderse. No, exactamente, Jerry tiene un entrenamiento, señores. Así es de que trate la manera, por favor, de pensarlo también dos veces. Pero esta es una buena demostración. Este chavalo trata la manera de participar de la mejor forma posible. ¡Qué valentía! ¡Qué coraje! ¡Agresivo! ¡Brutal! ¡Impresionante esta pelea de este chavalo hacia Jerry! Vean que, aunque no tienen de la misma estatura. ¡Adelante, Cristóbal! Quiero comentarles de que este, el de camiseta, se denomina el Poika. ¡Ahí está el Poika! El Poika versus... ¡Ahí estamos! ¡Fuertes aplausos para Poika! Ahí estamos, ahí está Jerry también dando lo mejor de él. Ahí está Boyka, Boyka, demuestre Boyka. Estaba preguntando por ti, Boyka, preguntaba por ti. Ahí está, este Boyka. Bueno, ahí culmina entonces este combate muy especial. Adelante, mi estimado Álvaro Asturi. Gracias, Cristóbal Hernández, primer secretario de la alcaldía comunitaria. Con la autorización. Bueno, Jerry, aparte de ser árbitro, también dice que está participando. Le dice ahí el de la playera negra nuevamente, correcto. Muy bien, muy bien. Sabemos de que peso por peso no es lo correcto, pero son las ganas. Son las ganas, a nadie se le paga, a nadie se le está obligando. Son las ganas, por supuesto que Jerry toma las consideraciones algunas veces, ¿verdad? Así es de que vemos acá, dele, de la playera negra. Ah, dele, pues dele. Vamos, dice, vamos. No, muy bien, vamos aquí a este americano, Jerry, que es de Sacramento, Los Ángeles, California. Pégueme, muy bien. Aquí una emoción extraordinaria, una emoción impresionante, exactamente. No, lo que pasa es de que también hay que reconocer de que Jerry ha entrenado artes marciales mixtas en los Estados Unidos. Y de hecho, pues, definitivamente, acá pues este pugilista de playera negra, pues trata la manera de pegarle un golpe, pero la verdad que le ofrece la cara. No, pues, aquí la afición dice que ya, si Jerry le quisiera pegar un gancho, un izquierdazo, lo deja matado. Entonces, mejor, sería bueno que ya, pues, no, es que este americano es entrenado, y ya no más. Jerry dice que lo noquee de una vez, pero no, pobrecito.
Entonces, la verdad que no, es de americano. Muy bien, ahora conmigo, dice. Otro más, Jerry. Otro más, estamos acá con la narración. En pleno desarrollo, acá a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, acá en Chivarreto. Hay $100 quien logra noquear al Jerry. Claro que sí, pues esta ha sido una información. Trata la manera de pegarle los golpes a Jerry. Le ofrece la cara, pero no le llega a pegar. Vean, es que aquí tiene que ver mucho la cintura. Acá pues este pantalón de lona de color azul solo llega a recibir, trata la manera. Esos golpes casi van al aire. ¿Por qué? Porque su oponente maneja mucho con la... Patadas no. Así es, patadas no, solo golpe tras golpe. Muy bien, vemos acá, ya se está cansando mi queridísimo amigo de lona de color azul, ya está. Ya. Por favor, denle oxígeno, denle agua pura. Claro que sí. Pero sí me animé, dijo, sí me animé. Por supuesto. Muy bien, de golpe, solamente boxeo a puño limpio en esta tarde. El cordial saludo muy especial para Crisanta Maldonado de parte de Anónimo. El cordial saludo muy especial para mi gran amigo Henry Top. Muchísimas gracias por apoyarnos al concierto de Ronald y sus Bravos. 6 de la tarde, Ronald y sus Bravos. Henry Top, muchísimas gracias. Por acá nos reportan que se extravió un niño. ¿Cómo estaba vestido? Chumpa roja, Jordi López. Por favor, si venga un niño ahí con chumpa roja, con el que corresponde el nombre de Jordi López, por favor de traerlo por acá. Suplicamos por favor a la multitud, a todos los que se encuentran acá en esta oportunidad. El saludo especial para mi estimado y querido amigo Ceci Top. ¿Por dónde anda mi estimado Ceci? Saludos cordiales en este año 2022. El cordial saludo también para Lucy López. Por acá dice, hola, en sintonía desde Alotenango, Zacatepeques. Un saludo para Jason, por favor, dice. Caramba, desde allá, mi querido secretario. Damas y caballeros, seguimos observando este asalto. Una vez más, Jerry, ya le sangraron la cara. Hoy sí ya le hicieron la marca. Bueno, ahí suplicamos por favor a las fuerzas especiales. A ver, por favor. A las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales, por favor. Aquí hay un desorden. En el lado derecho del ring, por favor, suplicamos a las fuerzas especiales. En el lado sur, por favor. Ya hay 2 minutos de que finalice este evento boxístico. Bueno, que el señor alcalde comunitario Juan Paulino Rojo Fernández es el que decide si la termina a las 5 o va a dar otros 15 minutos o 20 minutos más. Él es el que define con su corporación. Queremos saludar a todos los paisanos oriundos, originarios de nuestra querida República de Guatemala. Unos trabajando, pero de lo que sí, estamos seguros de que ellos están viendo este evento boxístico en los diferentes medios de comunicación que hoy están acá presentes en Chivarreto. Viendo la tercera pelea de Jerry, cuarta pelea de Jerry. Y Jerry se reportó desde el día miércoles. Él ya se encontraba por Uspantán, el Quichín, y se reportó con nuestro alcalde. Quiero participar, quiero ser árbitro. Y acá está en su cuarta pelea. También quiero recibir golpes, dijo, ¿verdad? Porque está recibiendo golpes, señores y señoras. Muy bien, vemos a Jerry ahí tratar la manera exactamente de buscar a su oponente. Y de hecho, pues, ¡qué valor! ¡Qué voluntad de parte de los pugilistas! Porque, de hecho, ellos saben muy bien de que Jerry es entrenado. Y sin embargo, están peleando. Tratan la manera de conectar un buen golpe a Jerry. Y no importando que haya entrenado artes marciales mixtas. Y pues, aquí Jerry está recibiendo también. Está recibiendo Jerry, definitivamente.
pues trata la manera también de cuidar a su oponente y definitivamente pues vemos ahí al de fans de color negro tratando la manera de pegarle. Ya no más, dice, ya no más, se cansó porque tiene que haber otro más. ¡Otro! Así es de que Jerry... Aquí hoy dos por uno, dijo. Ganas. Cabal. Dos por uno, dijo. No, por docenas más barato, dijo. ¡Eso! Muy bien. ¡Eso! Muy bien, nuevamente Jerry trata la manera de esquivar esos golpes. Le busca la cara. De la camiseta negra. Trata la manera de cómo impactar un golpe. Muy bien, muy bien. Eso es un jabs que trató la manera de pegar. Muy bien, muy bien. Es un jabs. Perfecto, perfecto. Golpe perfecto en esta tarde de parte de la playera negra número 15 en este ring, en este cuadrilátero de 100 metros cuadrados. Vamos, vamos, pues vamos. Ya Jerry ya está sintiendo. Ya, por supuesto, gente. ¡Un solo derechazo! Y pues seguimos, dice. Muy bien, miren que esos son ánimos de acero. Esos son ánimos de mucha voluntad de parte del joven de la playera negra número 15, tratando la manera de impactarle un buen jazz ahí a Jerry, que es de Sacramento, Los Ángeles, California, que está trabajando allá en Uspantán, el Quiche, pero que está con mucha voluntad de participar. Vean, ese fue un gancho, ese trató la manera de conectar un gancho, un derechazo a Jerry, pero que... Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí la resistencia es importante. La resistencia es fundamental. Recuerden que tiene que... ¡Muy bien! Este número 15 de verdad que salió muy bueno. Salió muy bueno. Está pegando grandes golpes. Nada de intimidación, nada de miedo. Está tratando la manera de atacar a su oponente. Muy bien, perfecto. Y el público lo apoya. El público lo ovaciona. ¡Gracias, Silvio, público! Gracias, gracias por ese silbido. Y aquí muchas cámaras grabando, muchas cámaras conllevando este acontecimiento en pleno desarrollo, pegándole esos golpes, esos jabs, esos overcount, pues no formando ese clinch. Pues todos están apoyando al número 15 que noquee a Jerry, que lo noquee. Así pues el público se va a ir feliz el día de hoy. Pero que están invitados cordialmente. Vea ese gancho, muy bien. Muy bien. Este número 15 salió bueno. Salió buenísimo. Increíble, increíble. Cómo es, ya está sangrando efectivamente nuestro queridísimo amigo Jerry. Pero ese fue en el combate anterior. Vemos acá. Así es de que dice que si no quedan a Jerry, hoy el público va a brindar. ¿Verdad que sí, sí o no? Eso. Apoyan al número 15. Apoyan el de la playera negra. El de pantalón negro. ¡Qué ánimos! ¡Qué ánimos! Nada de intimidación, nada de miedo. Tratando la manera. Dice que le dice, dale, dale, dale. Pegale 15. Pegale 15. Te apoya. ¡Estos 10.000 aficionados! ¡Vaya qué asistencia! ¡Es impresionante en esta tarde! ¡Qué resistencia, por Dios! ¡Qué resistencia! ¡Qué aguante tiene! ¡Qué aguante! Y 15. Esas ganas de querer pegarle a Jerry. Y él estaba emocionado por los $100 que ofrecieron a Jerry en las redes. ¡Magnífica pelea en esta tarde! ¡Impresionante! ¡Ajá! ¡Pero qué aguante de este número 15! ¡Qué resistencia! ¡Qué entrenamiento! Este fue instruido, seguramente leyó libros. ¡Aplausos, aplausos, pues! ¡Aplausos para el número 15, por favor! Ya no, gracias, gracias, gracias. Ya. Ya, vamos. Gracias por esa pelea. Vamos, el señor secretario, que le regale una playera. Una claro. Playera para Jerry por este cuarto combate y uno para su contrincante. Vamos a ver por acá. Hagan el favor de pasar las playeras allá en el cuadrilátero, por favor. Uno para Jerry y uno para su contrincante. Ahí va la playera. Edición 2022.
Gracias, Jerry, gracias por visitarnos en este año. Ahí están, gracias. El recuerdo para este año. Esto es gracias a Sebastián López. Gracias, gracias. Bonita pelea del número 15. Magnífica pelea. Saludos a los de Tajumulco, San Marcos. Desde allá, desde el volcán Tajumulco, el volcán más alto de Centroamérica. Allá la frontera, Cris. Allá la frontera. Bueno, pues están ofreciendo 200 quetzales a la persona que entregue las llaves del Corolla, porque este hombre viene desde Malacatán. Allá desde la frontera. La frontera, la frontera. ¡Hoy hay pachanga! Hay concierto, llaves de una Corolla. Están ofreciendo 200 quetzales. A partir de las 18 horas, Corolla y sus bravos. Dice, muy bien. Albert dice por acá, el saludo especial para Diego Pérez. Saludos para los... No sé qué quiso decir ahí. Saludos para mi esposa Olga y para mi hijastra Vero en Olintepeque. Para Vero García, saludos cordiales para Vero allá en Olintepeque. Pasar por acá. Saludos cordiales a la familia Rojo Fernández, en especial al señor alcalde comunitario Juan Paulino Rojo Fernández de parte de Angie. Y por acá también el saludo muy especial para... Porfa, dice el saludo, Cristóbal, para la familia Sontay López, López Sontay en Cuesta del Aire, al millón acá en Corona, California. Va a dar el último saludo en esta oportunidad para Broly. El saludo muy especial dice para mi hijo Lucián Melchor González, full viendo Interdos Producciones. Ánimo, mi chiva desde Corona, California. Vamos, mi estimado Albert. Gracias, Cristóbal. Seguimos acá exactamente ya. Con otro round más de Jerry contra Mendy, propiamente acá de Chivarreto, y que de hecho pues trata la manera de impactarle un buen golpe. ¡Vaya! ¡Vaya! Ya pues Jerry seguramente se va a estar cansando exactamente en esta tarde, y pues de hecho Mendy trata la manera de pegarle un gancho dirigido hacia el pómulo, y que de hecho pues trata también la manera de impactarle un golpe hacia el hígado. Pues definitivamente este es un combate de mucho dolor, es brutal, es agresivo, es salvaje. Para los que suben a este cuadrilátero lo deben de pensar dos veces. Mucho dolor, mañana va a amanecer con mucho dolor. Todos los que han participado acá en este cuadrilátero de 100 metros cuadrados. Y pues, claro que sí, vaya, pues vaya, y Benny lo está arrinconando a Jerry hacia la lona. Y lógicamente ya se nota un cansancio de parte de los dos oponentes. Ambos han peleado ya varios combates. Albert, cabe resaltar de que Melvin, en el año 2019, donde justamente con él se dislocó el brazo. Así es, así es. Melvin le dislocó el brazo a otro americano y lo quiere hacer de nuevamente en esta tarde. Saludos cordiales a la profesora Claudia, señor Bianca, señor Romy, a exactamente a señor Eliana, a señor Roseto, a Ronald y sus bravos. ¡Vaya hoy! ¡Vaya, pues! ¡Vaya, pues! ¡Claro que sí! Bueno, antes de esto, increíble pero cierto. ¿Qué pasó? ¿De quién me perdí? Hoy una señora va a querer pelear, va a querer boxear. Va a boxear con Jerry. Eso, eso, eso. Muy bien, vemos aquí nuevamente Jerry seguir peleando exactamente con otro de sus oponentes. Otra contienda más de esta tarde. Un jab dirigido hacia el rostro de Jerry, pero no logra impactarle porque este hombre, si no estoy mal, tiene una estatura más de 1.80. Recuerden de que el boxeo tiene que ser peso por peso, libra por libra, round por round, en este ring, en este cuadrilátero, netamente y originalmente chivarretense. Vemos nuevamente exactamente acá los golpes dirigidos exactamente a su oponente. Aquí lo frena con golpe dirigido hacia la nariz, hacia el pómulo, y lógicamente esos golpes son salvajes, son agresivos. Exactamente, le sacaron el aire, le sacaron el aire.
aquí ahora, señora, de la manera de...